Atención a las videocasetes ilegales. Compruebe que esta videocasete lleva sello de seguridad CIC Video. La piratería en vídeo es un delito. No la acepte. Exija una videocasete original de CIC en su videoclub. La baja calidad de las videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. Hay una raya que separa lo normal de lo anormal, lo natural de lo antinatural, lo racional de lo inexplicable. Y hay una familia que vive hace muchos años al otro lado de esa raya. La tribu de los Brady. Poneos vuestra ropa dominguera, chicos, nos vamos a Sears. Estamos en 1995. Voy a limpiaros el buga, Jack. Gracias, acabamos de lavarlo. Y no me llamo Jack, sino Greg. Y ella es mi hermana Marcia. Hola. El mundo a su alrededor ha cambiado. Eres la chica más guapa de todo el colegio. Lo sé. Pero ellos... Es hora de cerrar el libro, papá Brady. Sí, el igual. ¡Marcia ha vuelto a jugármela! ¡Marcia, Marcia, Marcia! Peter está como un queso. Aunque creo que es un poco retardado. ¡Papá, hay una Brady en nuestro jardín! Heidi, vete a aullar a otra parte. Quizá encuentres a Marco, ¿eh? ¿Usted cree? ¡Lánzamela! ¡La cena está lista! ¡Oh, mi nariz! Te aseguro que no se nota nada. Paramount Pictures presenta... La historia de la familia más impresentable de América. Parece que va a llover. Llévate el chal. Doc, ¿te vas a mojar? ¿Vas preparado? Sí, señora. Voy preparado para mojar. Marcia se ha echado un novio muy previsto. La tribu de los Brady. Creo que me has metido la lengua en la boca. Es un beso francés, Marcia. Creía que eras de Nebraska. Activa teleprocesor. En la carrera por lograr la tecnología de comunicaciones más avanzada del mundo, se ha hecho un descubrimiento sorprendente. ¿Qué era eso? Bloquéalo y dame una lectura termal a 636. Ese descubrimiento llevará a dos jóvenes científicos hasta el corazón de la selva africana, donde un secreto oculto durante 2000 años encierra la clave del futuro. Aquí Karen Ross, 81452. Houston, ¿me oyes? Antes trabajabas para la CIA, ¿y ahora para Trevicon? Unos vendrán por la ciencia. Esto es una bomba, Charles. Un hallazgo increíble. Otros en busca de fortuna. Una mina de diamantes de una riqueza increíble. Y otros por volver a casa. ¿No podría encajar en ninguna otra parte? No, solamente aquí. Juntos investigarán. Mi jefe pensó que yo no lo conseguiría y mandó otra expedición. Atraídos por un misterio. El campamento destruido, la gente muerta, los gorilas grises. Los gorilas grises no existen. Yo acabo de ver uno. Y cuanto más descubren... Los mismos jeroglíficos una y otra vez. Mayor es el peligro. ¿Y qué dicen? Os vigilamos. ¡Socorro! ¡Socorro! Nunca he visto un animal moverse así. ¡Dispara! ¡Dispara! ¿Son inteligentes? ¡Maldita sea! ¡Demasiado inteligentes! ¡No! Yo me largo. ¿Y ellos qué? Ponlos en la lista de especies en peligro de extinción. Basada en una novela del autor de Parque Jurásico. El mito del simio asesino era cierto. Congo, donde la especie en peligro de extinción eres tú. ¡Prepárense para impacto! Para esta tripulación destinada en la inmensidad del espacio,
Estamos a 70.000 años luz de donde estábamos. La única posibilidad de sobrevivir es la de mantenerse unidos. Cañones paseadores. El capitán Catherine Janeway, uno de los capitanes más respetados de la flota estelar. Janeway a puente, responda. El teniente Tom Paris, liberado de prisión para concederle una segunda oportunidad. Señor Paris, tome el mando. Sí, señora. Chakotay, capitán de un grupo de rebeldes que luchan por la libertad. El oficial de seguridad Tuvok, un pacífico vulcano sabio y respetado. Probablemente se aplicaría la instrucción principal. El oficial de comunicaciones Harry Kim, recién reclutado de la Academia de la Flota Estelar. ¿Siempre son tan obstinados? No lo sé, doctor. Es mi primera misión. Belana Torres, ingeniero mayor de máquinas y miembro de los Maquis. ¿Quién es usted para tomar decisiones por nosotros? Un alienígena distinto a cualquier otro con quien se haya cruzado la flota estelar. Neelix deja atrás su salvaje existencia para unirse a la tripulación del Voyager. ¿Neelix? A lo mejor le gustaría darse un baño. ¿Un qué? Kes, una joven y hermosa Ocampa compañera de Neelix. Los dos deseamos formar parte de su tripulación. El doctor Zimmerman, médico holográfico. Un programa médico de emergencia utilizado por la flota estelar. ¿Es que nadie desconecta el programa cuando se van? Hoy se ha ganado un enemigo. Sugiero que nos saque enseguida de aquí. 6 para transportar. ¡Lárgate de aquí, Paris, antes de que se derrumbe todo! Protecciones al 50%. En unos minutos quedará destruida. ¡Ahora! Star Trek Voyager. El Guardián.